Feliz, de nuevo un año más. Un año más y que vamos a ir hacia Buñuel, a limpiar alcachofa. ¿Qué finca? A la finca del Montecillo, que ahora es de Agorreta, de Fontellas. De Agorreta. ¿Has pasado todo el invierno en la Bardena? Pues hemos estado por aquí, por el regadío. Al otoño estuvimos en Bardenas y después al invierno aquí en el regadío. Y ahora pues estuvimos toda primavera, hemos estado por la Bardena y ahora marchamos allí a limpiar alcachofa y ya para después de fiestas de San Justo así volveremos a casa otra vez. ¿Con cuántas cabezas este año pues cruzamos? Unas 930, 940 van. Faltan unas paridas aunque quedan de quitar los corderos, que hasta que no se lleven los corderos no las podremos juntar con estas. Voy a ver si seguimos la marcha. ¡Fua, fua, fua! ¿Cuál ha sido tu situación durante la pandemia, Félix? Pues la situación como la pandemia ha sido pues una normal. O sea, normal porque, como ya hablemos cuando estuvimos anteriormente hablando, que
mi vida ha sido normal. O sea, he estado todo el confinamiento con el ganado en Bardenas, muy tranquilo, y ha sido, pues, a ver, mi situación no ha sido de decir preocupante por el tema de estar en casa y esas cosas. Mi vida ha sido, pues, la rutina de todos los días. ¿Económicamente para la explotación ha influido? Pues cuando empezó la pandemia, que entremos en el estado de alarma, pues sí acusemos la... Pues vimos como el producto estaba depreciándose, había problemas para salir, para sacar los corderos del corral, y lo que salía era por debajo de costes de producción. Ahora parece que... Parece no, es una realidad que el producto se está revalorizando a precios, pues, que normalmente se estaba vendiendo, pues, como por ejemplo como el año pasado. Se está regularizando el mercado. Pero bueno, ha sido duro. Duro porque vender corderos por debajo de costes de producción, pues, es perder dinero. Pero bueno, las cosas han sido así, y por suerte o por desgracia, pues estoy bien, la familia está bien, que al fin y al cabo, que es casi lo principal. Esto, pues, ya remontará, o lo que sea tendrá que ser con esto. Hoy en día no se podría trabajar sin perros, ¿eh, Félix? Sin perro. Sin perro no puede salir ni de casa ya. Y más, con estas que llevan hace tres, cuatro días que bajé de la Bardena, y mira, sin civilizar. Oye, sin el perro no se podría salir. Oye, Félix, Ángel María hace la transhumancia. Sí, mi cuñado sube de aquí hasta Roncal. Sí. Eso es otro... Son 5 o 6 días mínimo de camino, sí. ¿Lo hace todos...? Toda su vida lleva haciéndolo. Toda su vida. Porque sí. ¿Tu cuñado de dónde procede? De Vilango, del Valle Roncal, sí. ¿Y qué tiempo permanece en el Roncal? Pues ahora, hoy precisamente llegará al valle y estará con el rebaño allí hasta el 10 de septiembre, que no arrancarán para abajo, para bajar a Bardenas, para entrar... Pues como entrábamos casi toda la vida, para el 18 o así. Sí. Se pegan, pues, unos 3 meses y medio más o menos. Oye, hoy no quedas más que tú y tu cuñado. En Fustiñana están también, hay otros hermanos, los hermanos Arrondo, pero así que pastorear como pastores prácticamente como toda la vida, pues estoy yo solo y mi cuñado aquí en el pueblo, sí.
Feliz, ¿tu vida cambia algo de estar en Fustiñana a estar en Buñuel? Bueno, pues no cambia mucho porque de donde solía tener ganado el verano, de distancia de kilómetros es muy parecida. Lo único pues que ahí pues el ganado tiene verde, agua corriente y no estamos en el seco. Se está mejor, pero bueno, es lo que hay ahora. ¿Cómo compagina un concejal la vida tan dura como es esta con la concejalía? Pues multiplicándose uno por dos y dejando muchas veces a la familia en casa sola. Pero bueno, asumimos el riesgo de entrar al ayuntamiento y hay que hacer frente a esto, poco a poco. Pero bueno, oye, vamos bien. ¿Kilómetros cuántos hacemos hoy? Pues haremos unos 8 kilómetros, 9 haremos, sí. ¿Cuál es el tramo más peligroso que te lleva el...? Este que estamos haciendo ahora. Ese. Este es el peor. Ven aquí, ven. Mándalo. ¿Cuántas hectáreas necesita un rebaño como está? Pues en el regadío, para estar bien, pues harán falta unas de 150 a 200 hectáreas mínimo. Y en el secano, pues si es un año como este, con poco pasas. Pero si viene un año de poca lluvia, pues hace falta bastante, bastante superficie. A la finca que nos dirigimos, ¿con cuántas hectáreas vas a contar? Pues con 85-90 hectáreas al cachopo. Se calculó que pues todo el mes de julio, este año igual hasta el 20 de agosto más o menos estaremos por allí. Porque vamos un poquito
más tarde que el año pasado y hay una poquita más de tierra, sí. Félix, este pedazo de la carretera, peligroso. Este muy peligroso, pero el que nos queda es más. El pasamos del polígono de Buñuel al otro lado de la autovía, es más peligroso. Sí, porque ahí ya rematas el... Ahí terminamos el camino. Pero aquel pedazo es malo, porque el polígono de Buñuel pues ahora lleva mucho tráfico y hoy entre semana pues camiones, coches y... Pero bueno, va la Guardia Civil que va acompañándome y por eso pues tranquilidad con el ganado. La pregunta del millón, Félix, ¿cambiarías este oficio por otro? A día de hoy no. Llevo 27 años con los animales y a día de hoy no veo que sea dejar esto hoy. No veo dejar esto para cambiar de oficio. Más adelante veremos a ver, pero hoy no. ¡Buah! ¡Buah! Thank you.
En Buñol ya, Félix. Ya estamos. Ha sido el día especial. Ya estamos, bueno, aquel corro que queda, aquel. Este es el que le tienes miedo, ¿eh? El puente de la vía y luego el tráfico que hay aquí. Luego llamaremos a la Guardia Civil para que vengan. Ya. Y ya, a ver, en 20 minutos, cuando lleguemos ahí 20 minutos estamos en el sitio, pero el puente ese de la vía y el corrico de carretera no me gusta mucho, ¿no? Oye, Félix, ¿el ganado cuándo empieza a reproducirse, a sacar crías? Bueno, pues depende. Aquí ahora van los machos cubriendo desde primeros de abril, pues a primeros de septiembre empezará a haber ya ovejas paridas. Y les quitaré los machos ahora para el 15 de julio, o sea que estarán pariendo hasta el 15 de diciembre. Porque ¿cuántas corderas suelen parir? Bueno, la media suele estar 1,4, 1,5 corderos por oveja al año, lo normal. Si es un año que bueno, pues igual hasta 1,7, 1,8. Pero empezarán a primeros de septiembre hasta el 15 de diciembre estarán pariendo. Ya hasta febrero o primeros de marzo, que no les volveré a echar los machos en septiembre, pues no habrá corderos otra vez. Ahora ya todo es en la finca de Guillermo. Ahí todo el tiempo, hasta que terminemos la alcachofa, ¿sí? Sin movernos de ahí. Y sin carreteras, ni caminos, ni allí solo. Mira cómo se ríe tu padre. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Que si... Te va a decir, que mi bisabuelo era ganadero. ¿Era ganadero? Sí. Ah, joder. Mi padre era el enemigo número uno de los ganaderos. Se le comían los trigos. ¿Sabes por qué? Porque en aquellos tiempos quemaban los rastrojos. Cuando no lo veían, ¡pam! Ya, ya. Para que lo saques y lo veas. Oye, Félix. Dime. Fíjate, la Bardena al fondo. Sí, pues mira, de aquellos puntales de allí de la Negra ha bajado el ganado. Allí hemos estado por la primavera. Señálamelo, ¿dónde? Los puntales de la Negra. Fíjate, la punta laguda, la punta al queso y la punta de los secos. Por ahí hemos andado toda primavera. Toda la Negra, ¿eh? ¿Y allá qué tipo de comida tenemos? Pues rastrojo. Pues todo ahí, rastrojo. Salen margaritas, lechacinos. Este año ha sido de mucha lluvia. Hemos tenido de todo. Y todo bueno. ¿Dónde te gusta pastar más? ¿Bardena o huerta? La Bardena. La tranquilidad y el ganado más sano y no, aquí en las huertas pues al final ya esto comen mucho venenos, para qué vamos a decir otra cosa. ¿Y el agua en la Bardena es autosuficiente? Bueno, pues yo donde estoy con el distrito, lo que más tengo es agua, porque hay muchas balsas que se hicieron estos años de atrás. Además, me acuerdo que estaba presidente José Antonio Gallarre y de agua estoy bien, la verdad. Hay puntos en la Bardena que no tienen tanta, pero yo tengo agua suficiente, siempre. No pasanse las ovejas, ¿no? Allí. Termino de Buñol, ¿qué ganas tenías? Oh, pero... Ya, hasta que no estén con las ovejas en el corral, no estoy... A ver, estás tranquilo porque el ganado ya tiene la costumbre de pasar, pero que hasta que no estás en el sitio no estás tranquilo. A ver cuándo, ahora que descansen un ratico ya, pues enseguida arrancaremos a ver para pasar allí ya. ¿Se resiente el ganado de esta jornada? Hombre, no es una jornada. A ver, es prácticamente un camino, paseo normal. Pero lo que tiene es la carretera. Los animales, los cascos en la carretera se recalientan y el ganado se cansa. No es lo mismo andar por un camino tranquilo que carretera, que tiene que ir el ganado apretando por pasar pronto. Y luego la brea les calienta los cascos a los animales. No es muy buena panda. Pero bueno, tenemos que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Miguel, hacer el último pedazo. Pasaremos el puente de la vía y enseguidica estamos en el sitio. Así que yo me marcho con el rebaño. Venga. Bueno, Miguel. Bueno. Hasta más bien. Que Dios reparta salud, dinero y amor. Qué bien te veo. Un año más. Un año más. Al año que viene otra vez. Pero sabes lo que tengo, ¿no? El mal que tengo. Sí. Que dicen esto. Pero con dos cojones. Me cago en Dios. Si cuando no me mató el médico me dice, no te pude matar, Santiago. Venga. Eres más valiente que los reos. ¡Aupa el barrao! ¡Aupa!